Hola, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy estamos con Gina buscando esos estilos que existen en la ciudad, que se ven en la ciudad. Hola, Gina. Hola, ¿cómo estás? Bien, estamos viendo que está asumiendo la moda de una manera muy diferente, con shorts, algo safari. ¿Cómo le gusta su estilo? Pues a mí me gusta un estilo así fresco, tranquilo. Pues estaba como con toda la pinta de la solar, pero bueno, lastimosamente salió como un poquito de lluvia, pero todo está perfecto, me encanta. ¿Cómo hace, digamos, para prevenir el clima o lo que se va a poner? ¿Lo pone desde por la mañana, piensa que se va a poner? ¿Cómo organiza su closet? Bueno, normalmente desde por la mañana siempre miro como qué me voy a poner y dije, listo, dependiendo del clima, entonces me voy a poner unas boticas, me voy a ir de shorts y voy a poner una chaquetica por si pasa cualquier cosa. Y cuando sale a trabajar, normalmente usted es un ejecutivo, financiera, analista, ¿cómo hace cuando va a trabajar a la oficina, cuando tiene una junta o cuando está saliendo de ese contexto? Bueno, cuando estoy en ese contexto como más ejecutivo, lo que hago es que un día antes miro como qué ropa ejecutiva me gusta, pero que sea como también fresca, porque me gusta como un estilo ejecutivo, pero fresco. Hay algo que me llama la atención y quiero ver, esa combinación de botas, que son un poco agresivas, con shorts, pero al mismo tiempo top. Bueno, hablemos un poco de todo. Pues mira, este tipo de botas, que son así como todas brusquitas, están súper en tendencia y me parecía que se ven súper lindos con shorts, entonces quise combinar como las botas con esta pinta. ¿Cómo son sus redes sociales? ¿Dónde la podemos encontrar? Me pueden encontrar como Gina Kai, Gina con Y de Yuca y doble N, arroba Gina Kai. Bueno, sigamos disfrutando de estas fiestas de Medellín, de este ambiente de Medellín, y nosotros seguimos conectados mostrándoles más estilos de la ciudad. Estamos con Paulina, otra rubia, otra chica dorada. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por la invitación. Paulina, ¿cómo combinas su trabajo como productora con el estilo de vida, cómo vestirse y al mismo tiempo ser una chica contemporánea, todo eso? Bueno, normalmente como el trabajo demanda mucho tiempo, como corredera para todo lado, siempre busco estar súper tranquila, súper cómoda de tenis. Los tenis son mi adoración. Y siempre cambia, digamos, yo le he visto a usted en plan ejecutivo también, muy seria, todo. Claro, porque como en mi trabajo hacemos como que todo, ¿cierto? Entonces cuando tenemos que estar súper en reuniones, claro, uno tiene que vestirse un poquito más recatadito, más serio, pero normalmente siempre estoy muy relajada, muy tranquila y dando todo la mejor energía. ¿Y para la fiesta qué escogió? Bueno, hoy quise venir súper, súper, digamos, como caribeña, apoyando siempre todas las marcas locales. Por ejemplo, este topcito, les quiero mostrar, es tejido a mano por mujeres colombianas. Me encanta entonces como apoyar todo lo de la marca local. Bueno, ¿y cuál es su estilo? ¿Cómo lo definiría? No, un estilo súper relajado, súper alegre, tranquilo, que la gente lo vea y uno diga, ¡qué bacano! Bueno, Paulina, muchas gracias y seguimos conectados con Estilo Medellín.